Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida Ángela Lerena. Bueno, tenemos este placer de tener esta tarde a esta compañera, vecina de Vicente López, compartiendo este conversatorio. Ángela Lerena es una mujer, es una vecina, y ha sido la primera en cubrir el campo de juego en fútbol, lo cual ya es todo un rasgo identitario, digamos. Ya marca un lugar difícil que se atrevió a transitar y un espacio que se ganó como periodista y como mujer. Estudió comunicación social en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en periodismo deportivo. En 2013 fue candidata a legisladora por Alternativa Popular, la lista del Frente para la Victoria en Ciudad de Buenos Aires, y trabajó en diversos medios gráficos, en televisión y radio, trabajó en el diario Crítica, la revista Un Caño, Telefe, la televisión pública, el canal Encuentro, C5N, ESPN, Radios Mega y Metro, y esto de haber sido la primera periodista en comentar por la televisión argentina un partido en directo de la selección nacional. Digo esto porque la acredita como la primera en un mundo diseñado y marcado desde una cuestión ideológica y de género para los varones. O sea que ha sido capaz de transgredir los mandatos de género e instalarse como voz autorizada en un mundo donde los dueños de la pelota eran ellos. Para las mujeres que amamos el fútbol y que hemos escuchado toda la vida que eso era cosa de varones, solo citaré una frase de Ángela que a mí me gustó mucho, que es que porque haya más futboleros y futboleras que se enamoren de este juego que a mí me apasiona. Y en realidad quiero decir que por si todo esto hubiese sido poco, además Ángela se atrevió con la docencia, a la que honro en este día especialmente y honramos en este día especialmente, y a la actividad gremial. O sea que transitó por todos los caminos complejos en la vida de las mujeres. Bueno, la concejala Laura Braiza va a enmarcar esta actividad política. Bienvenida Laura, adelante. Gracias, Su. Bueno, te hizo un currículum, Ángela. Ahora le sumó que sos vecina de Vicente López, o sea que pasaste de capital a Vicente López como para hacer bingo. Bueno, como te contaba, nosotros venimos presentando diferentes tipos de proyectos en el Consejo Deliberante. Somos un bloque en Vicente López de 7 compañeros y compañeras, que ahora después te los presento, es uno de los compañeros que están acá. Que venimos intentando diferentes estrategias para poder visibilizar las perspectivas de género en las políticas de nuestro distrito, con la complejidad que tiene la mirada del gobierno de Jorge Macri a nivel territorial, sin mucho éxito, con las diferentes propuestas que hemos presentado a lo largo del año. Yo asumí recién en diciembre, pero tanto Marcela Cortielas como Joaquín, no sé si Julio estaba tratando de entrar, vienen ahí presentando, el bloque viene presentando diferentes políticas o diferentes propuestas para que logremos estrategias que permitan contener una mirada más equitativa, igualitaria y una construcción más solidaria de nuestra sociedad y en particular a nivel local con la complejidad que eso tiene, más allá de que en los discursivos a veces quieran plantearlo como uno de los ejes primordiales de la política y después a nivel presupuestario eso no se traduzca. Así que queríamos aprovechar el orgullo de tenerte como vecina, la alegría de escuchar esa voz. Yo recibía tus audios y no puedo creer porque te veo en la tele. Yo obviamente no voy a ser parte de la propuesta que estás promoviendo de relatoras, como te das cuenta mi voz no es lo que pueda acompañar los partidos de fútbol, pero bueno, y sí la idea es
Primero agradecer, está el Negro Oliva, que es el presidente del PJ de Vicente López, agradecerle que nos está acompañando, está Celia Sarmiento, que es concejala de San Isidro, que también da una pelea bastante ardua en el municipio vecino. Nosotros somos diferentes organizaciones y agrupaciones que somos parte del Frente de Todos, con el desafío en el bloque de que esa heterogeneidad se pueda traducir en las sesiones, que este año han sido pocas y bastante complejas. Pero bueno, Marce, Joaquín, si tienen ganas de sumar algo, bienvenido sea. ¿Querés vos, Joaco? Saludo a Ángela, claro. Saludarla. Nada, me parece que forma parte de las periodistas y los periodistas que se animan a decir lo que piensan en la tele y me parece, y en la radio y en los medios que están llegando, y que eso no es algo común que venimos encontrando, así que la verdad que para nosotros y nosotras es nuestra función más política y militante poder encontrar a alguien que nos ayude a amplificar algunas problemáticas. Nada, siempre ayuda y está buenísimo, y nada, eso, no voy a aportar mucho más porque me parece que es una charla de feminismo y no quiero ser mansplaining, como me dicen, y esas cosas, entonces dispuesto a escuchar. Muchas gracias, Ángela, un abrazo. Ay, Joaco, igual es un gran compañero que siempre apoya la causa. Bueno, gracias Laura, compañeros, Ángela, un orgullo enorme porque cada una de nosotras se ve reflejada en esa que llega a esos lugares vedados para nosotras. Y la verdad que siempre estuvimos del lado de callate, vos no sabes nada de fútbol, dedícate a otra cosa, como cuestiones muy masculinas, y la verdad que es apasionante todo lo que tiene que ver con el fútbol. Fue apasionante cuando te vimos relatar un River Boca, ese clásico, que fue increíble, y esto, ¿no?, que nos ayuda a visibilizar estas desigualdades tremendas que nos presenta este sistema patriarcal, y que a través tuyo y a través de un lugar donde sos escuchada por varones que deben de construirse, que es muy difícil. Yo hice una mini encuestita, es muy difícil como escuchar y romper con prejuicios con respecto a qué sabe una por ser de un determinado género o no, y eso lo que hace también es hacer clic en un montón de otras matrices. Entonces, tu lugar para nosotras es clave, como es clave que podamos ocupar más lugares en los medios de comunicación, que también son bastante masculinos, que podamos romper con estos estereotipos y dar una batalla acá en Vicente López, que solo el 0,017% del presupuesto total de Vicente López es para políticas de género y diversidad, donde solamente es un discurso, y la verdad que hemos presentado muchos proyectos porque sabemos que somos oposición, pero queremos justamente proponer y ayudar, porque donde no está esa política hay un derecho que está siendo vulnerado. Así que bienvenida, nos encanta que seas vecina de Vicente López, nos encanta que nos representes a todas. Yo los miro así, digo, ¿viste? ¿Cómo sabe esta muchacha? Y es un logro para todas. Siempre hay que hacer piecito, y la que llega es una puerta que abre de par en par para todas. Quiero que muchas niñas sueñen con ser futbolistas y comentaristas, y que abracen el deporte, que es tan maravilloso también. Así que muchísimas gracias. Y creo que se sumaron Malena Cholaquian y Julio Cereza, que también son parte del bloque. No sé si quieren saludar. Ahí está Malé, ahí te veo. Sí, perdón, estaba poniendo Peppa Pig porque si no es imposible. Bueno, la escuchaba un poco a Marce y Ángela. La verdad, bueno, felicitaciones y gracias, porque es muy importante para nosotras estar representadas en esos ámbitos
donde históricamente no nos dejaron entrar, hoy entramos, gracias a las luchas, a las discusiones, a visibilizar todo nuestro trabajo. Así que la verdad es que, bueno, nada, eso, felicitarte, agradecerte, nos sentimos muy bien representadas. Adhiero absolutamente a todo lo que dijo Marce anteriormente. Para nosotras, las mujeres, es muy, muy difícil muchas veces entrar en algunos ámbitos. Bueno, en la política tenemos grandes faros que nos han abierto camino, pero también fue una lucha, sigue siendo una lucha muy difícil. Es un lugar donde todavía en las mesas de conducción y de toma de decisiones la mayoría son varones. Creemos que es muy importante la participación de todes, ¿no? Estar todos representados ahí, porque tanto la política como la comunicación, como muchísimos aspectos y rubros y espacios necesitan de todas las voces, ¿no? Todos los espacios en realidad necesitan de todas las voces, y hay algunos de toma de decisión que hace falta que estas miradas estén presentes para que las realidades sean transformadas verdaderamente. Es imposible creer que se puede transformar alguna realidad o que puede convertirse en justa una realidad si más del 50% de la población mundial no forma parte de las decisiones que se toman en esos lugares, ¿no? Así que celebrar que estés ahí, celebrar todas esas compañeras que tenés que también están levantando la voz muchísimo y ocupando lugares. La verdad, nos encanta escuchar las voces de las mujeres en los partidos. A mí siempre me gustó mucho el fútbol. En mi casa, esto es pequeñito, una anécdota personal, en mi casa mi viejo es de Independiente y mi mamá es de Boca. Y cuando empezaron a salir, a mi vieja le gustaba mucho el fútbol también, y cuando empezaron a salir hicieron un acuerdo y dijeron, bueno, acá no va a haber discusiones respecto de los cuadros, así que las mujeres van a ser de Boca, los varones van a ser de Independiente, no hay discusión. Y tuvieron uno y uno, así que una y uno, así que no hubo mucho problema. Después se aplicó a la tortuga, a la perra, al perro y así. Pero bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Laura, por este espacio. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir con nosotros, con nosotras y con nosotres tu experiencia. Bueno, Pabli, ¿le habilitas el micrófono a Ángela? ¿No está habilitada? Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tan lindas palabras, qué bueno. Soy vecina de Vicente López hace 3 años, yo milito en Capital desde chica, en el Partido Comunista. Ahora estoy un poco alejada de la praxis, digamos, de la calle y del territorio, porque trabajo mucho, pero bueno, no sigo militando. Milito en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y milito también en el trabajo, en todos lados, voy por la vida militando. Pero yo crecí en San Isidro, ahí había alguien de San Isidro. Bueno, en realidad mi lugar en el mundo es San Isidro, y ahora me vine para acá porque mi marido no quería irse tan al norte, así que lo más al sur que me puedes traer a mí es acá, Vicente López. Pero bueno, muy contenta con el barrio y muy contenta de estar acá también. No sé si quieren preguntarme, si quieren que yo les cuente algo, ¿cómo quieren hacer la modalidad? Tenemos pensamos que las preguntas sean poco. No se te escucha, Norma. Y primero escucharte, si vos te dices ya las preguntas. ¿Cómo? No se escucha bien. Que les cuente yo. Bueno, a mí me gustaba el fútbol desde muy chiquita, desde los 5 años, que alguien me preguntó de qué cuadro sos, y yo no sabía qué contestarle, porque no sabía a qué se refería, y averigüé mi familia.
Y bueno, y desde entonces me empezó a gustar, me interesó, empecé a leer los diarios de deportes, a escuchar radio, que era lo más común en esa época, escuchar los partidos, compraba el gráfico los martes, después empecé a irlo a esperar al kiosco de diarios de Martínez, ahí de Libertador y Colón, donde está el Carrefour, ese era mi kiosco. Iba y esperaba ahí el diario y el gráfico, el que llegaba el lunes a la noche con el camión. Empecé a ir a la cancha, me hice amigos de cancha, me costaba mucho ir porque a mi familia no les gustaba el fútbol, no les interesaba, a mí nunca nadie me regaló una pelota, nadie me regaló una camiseta, fue todo, digamos, una cosa autodidacta lo mío. Pero bueno, me enamoré, me apasioné, justo me tocó la selección campeona del 86 en la infancia y la subcampeona del 90 en la adolescencia. Así que bueno, siempre me encantó, también me gusta hacer deportes, pero también me gusta este vínculo, digamos, más intelectual con el deporte, con el análisis del deporte. Y bueno, y siempre desde chiquitita me pasaba que me decían, pero si vos sos mujer, ¿no? Quiero jugar a la pelota, pero sos mujer. Y quería estar con los varones, y no, pues vos sos mujer, y quería hablar de fútbol, no, vos sos mujer. Y quería opinar sobre el 4 de Independiente, no, vos sos mujer. Y bueno, no entendía muy bien qué eran estas barreras. Si yo tenía capacidad para entender el fútbol, tenía capacidad física para jugarlo, de hecho jugaba al hockey en el CASI y jugaba de 4, y bueno, y las reglas son muy parecidas y los movimientos son muy parecidos, y no entendía por qué podía hablar de hockey y jugar al hockey y no hablar de fútbol y jugar al fútbol. De todas maneras lo hacía, pero encontraba muchas veces este rechazo, incluso en mi familia, cuando dije que quería estudiar periodismo deportivo, ¿para qué? Si no vas a conseguir trabajo nunca, pero si sos mujer, ¿no? Y bueno, y perseveré, y bueno, con el tiempo fui también descubriendo qué eran esas barreras. A los 19 años entré a Teis Sports, porque fui a un programa de televisión a hablar de fútbol, me vieron de Teis Sports, me llamaron, les gustó que una mujer pudiera hablar así de fútbol, y bueno, hice una trayectoria de 13 años, todo el comienzo de mi carrera en Teis Sports, primero como pasante, después como cronista, después como conductora, y después terminé siendo la conductora central del noticiero, y conducía todas las fiestas, todos los eventos de Teis Sports, hasta que bueno, en los últimos años las cosas no anduvieron muy bien y finalmente me fui. Ahí aprendí mucho de lo que quiero hacer como periodista y también de lo que no quiero hacer como periodista, y si bien encontré gente muy, muy, muy copada, como Alejandro Fabri, por ejemplo, hincha de Platense, también encontré mucha gente, o sea, descubrí todo ese individualismo, todo el sálvese quien pueda, muchos de los valores que contra los que por ahí combatimos en política. Bueno, yo tenía toda una educación, una forma de ver el mundo en mi raviol sanisidrense de colegio Labardén, hay un colegio bastante conservador del centro de San Isidro, y bueno, era... la gente por ahí son buenas personas, ¿no? Pero tienen unos valores por ahí que le adjudican a los símbolos de estatus demasiada importancia. ¿De qué club sos socio? ¿Si decís rojo o colorado? ¿Si decís hermoso o no? Como que se juzga mucho a la gente por eso, por lo menos esa fue mi experiencia. Yo empecé a ir a la cancha a conocer gente totalmente distinta, de otros contextos, que eran completamente diferentes, y también por ese lado me empezó a hacer ruido, se me empezó a descascarar toda mi burbuja, a decir, pero ¿cómo vamos a juzgar a las personas por su origen socioeconómico, por el club, el que son socios, por el colegio, por las palabras que eligen? Y también me pasaba que todo el resto de mi mundo, de mis amigos de la cancha, que conocía fuera de San Isidro, todos se hacían amigos entre sí, yo organizaba mi cumpleaños, venían amigos, yo tengo amigos de cancha, de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de todo, porque te ibas haciendo amiga, ibas a tomar algo, venían todos y todos se hacían amigos, y menos los del colegio. Bueno, entonces empecé a como darme cuenta, y bueno, y todas esas ideas, todos esos choques entre lo que yo quería hacer y hacer, y lo que encontraba, me terminaron llevando a la militancia. El 19 y 20 de diciembre no pude ir a la plaza porque estaba trabajando, pero el lunes siguiente me fui a afiliar al PC, al Partido Comunista. Estuve mucho tiempo en asambleas, los años que hubo asambleas, que fue una experiencia maravillosa, y todos los más grandes se acordarán. Estuve en una asamblea, bueno, siempre en Capital, porque como trabajo en Capital y paso muchas horas en Capital, siempre milité allá. Y fundé un sindicato con otros compañeros, porque dentro de los medios de prensa no se cumple el convenio colectivo, ni,
ni ninguna de las leyes laborales en muchos medios, están los compañeros precarizados, ganando poquísimo, para que se den una idea, por ley, cuando superan las 21 colaboraciones por año, por ejemplo, el colaborador tiene que ser efectivizado, entonces las empresas te hacen hacer 20 colaboraciones y a la 21 te cortan y te hacen esperar hasta el año que viene para no tener que efectivizarte, o directamente te hacen hacer 50 y se hacen los boludos. Ahora, por ejemplo, hay medios que no cobran el aguinaldo, todavía, obviamente de la mitad de año, ¿no? No el que viene, sino el que ya pasó, que no les dan las paritarias. Tenemos un sindicato, UTBA, que quedó absolutamente burocratizado, que no tiene representatividad y que es el que negocia las paritarias. Por eso salimos subcampeones de peor paritaria en 2019. No me acuerdo quién nos ganó, pero éramos la segunda peor paritaria y este año vamos a estar más o menos en la misma. Bueno, así que me involucré con el gremio de prensa. Después, por supuesto, en mi trabajo también, al notar que por ser mujer llamaba la atención, que de alguna manera era una referente, bueno, siempre traje también el tema de género. Si bien, digamos, yo desde chica trabajo en esto, tengo 45 ya y entré a los 19 y siempre ininterrumpidamente tuve trabajo en medios masivos, pero bueno, cada vez más alzo la voz como mujer en nombre de la igualdad de género y también para señalar, por ejemplo, que las mujeres ocupamos cada vez más espacios, pero a veces son espacios de menor calidad, de menor jerarquía. Muchas veces la mujer es la linda, la simpática, la medio tonta, ¿no? Es hasta gracioso que las mujeres no sepan los nombres de los jugadores. Y bueno, muchas veces ponen en los programas a hacer notas a una chica que no sabe de fútbol porque es divertido que se confunda. O ponen chicas que por ahí saben o no, pero que están por razones estéticas y casi decorativas. Y bueno, también alzar la voz contra esto, ¿no? Contra el rol de la mujer en un espacio decorativo, alzar la voz para que tengamos más, una palabra más jerarquizada, para que se nos permita la opinión, que esto de que cuando era chiquita no me dejaban opinar quién tenía que ser el 4, es lo que encontrás toda la vida. Vos, de última, te puedes poner una pollerita y contarte cómo salió Argentina-Perú, pero no opinar de quién fue la figura, o si fue penal, o si fue offside. Y bueno, todo esto lo fui rompiendo, pero siempre diciendo, no es que hice una carrera individual, sí la hice, pero siempre fui empujada por otras mujeres, y también yo empujé a otras mujeres, y bueno, hacer piecito, ¿no? Como decías, Laura, creo vos. Está muy bueno. Y bueno, acá estamos. A veces se paga un precio alto por eso. Hay empresas que no me quisieron, de las que me tuve que ir, o que me quisieron convocar y me dijeron, pero no te vamos a llamar porque hablas mucho de política. Todavía me pasa que, por ejemplo, el partido de la selección que hice la semana pasada con Paraguay, una mina macrista inventó que yo había dicho algo prejuicioso, discriminatorio sobre los paraguayos, que es mentira y de hecho no hay video, nada, se lo inventó y un montón de gente lo repitió y me vienen a insultar. Pasa un poco eso, ¿no? Como que de alguna manera te quieren amedrentar para que te calles, perdés trabajos, perdés imagen y te hacen campañas de desprestigio porque te animás a alzar la voz. Pero bueno, yo soy una militante y la verdad que el precio que pago es bastante poco comparados con otros militantes que han dado la vida, que han sido torturados, asesinados, que se tuvieron que ir del país o que no consiguen trabajo. Bueno, yo digo, a mí, dentro de todo, que me insulten en las redes sociales tampoco es un precio tan alto que pago, así que bueno, ahí lo acepto. Y bueno, esa es mi historia. Después me he dedicado más que nada en los últimos años a esto, a difundir lo que hacemos desde Cipreva. En mi empresa yo no estoy bajo convenio, entonces no tengo derecho a ser delegada, pero acompaño a la comisión interna y bueno, y ahí voy, militando todo lo que pueda y tratando de abrir espacio para todas las personas que pueda. Y siempre, bueno, enfocada en este punto de vista, ¿no? De la igualdad, de la equidad, de abrir puertas. Y bueno, y de la mano de la mujer también empecé a hablar a favor de, por ejemplo, de incluir a, qué sé yo, por ejemplo, mujeres que trabajan en los medios, la mayoría responde a un tipo estético muy, muy parecido, ¿no? Entonces también decir, bueno, también pueden tener derecho a trabajar como periodistas deportivas mujeres que no cumplan estos requisitos estéticos. Y después decís, bueno, también estaría bueno que estuvieran representadas otras clases sociales, que estuvieran representados en el mundo del deporte en general, que estén representados también las personas con discapacidad, que muchas veces no tienen acceso al deporte, que no consiguen los elementos, a los que se los rechaza, se les dice vos no porque sos discapacitado. Bueno, esto también me ha traído algún poco de bullying decir estas cosas, pero bueno, ahí estamos, a favor de la inclusión siempre y de que el mundo del deporte sea
para todos y todas. Cada vez encuentro más gente que me dice, a mí no me dejaban jugar porque me decían esto, que era petiza, que era gorda, que era flaca, lo que sea. Después conocí, por ejemplo, una mujer como Mónica Santino, que tiene una escuelita de fútbol en la Villa 31, y por ejemplo, las nenas de la 31 les costaba mucho poder ir a jugar porque tenían que cuidar a los hermanos, por ejemplo. Fíjense qué obstáculo para acceder al deporte, que no puedas después de la escuela ir a jugar a la pelota porque cuidas a tus hermanitos, mientras que los varones de la familia sí podían ir, y las nenas no. Bueno, después otra cosa que les pasaba a las chicas de la 31 es que ningún equipo quería ir a jugar a su cancha, entonces cuando se anotaban en un torneo no podían ser locales, porque por el prejuicio no se animaban a ir. Y así fui encontrando un montón de obstáculos y hoy mi militancia muy orientada a eso, ¿no? A denunciar los obstáculos que encontramos en el acceso al deporte, ya sea a practicarlo, a verlo como espectadoras, o también a tomar decisiones, que es algo que recién decía Malena. También en el mundo del deporte faltan dirigentes mujeres, faltan mujeres que tomemos decisiones. Ya con esto termino, los dejo preguntar, pero por ejemplo, hace poco tuvimos un ejemplo muy concreto. Vieron que los clubes cada vez tienen más departamentos de género y es muy auspicioso, y dan charlas y dan formación, y está buenísimo. A mí me convocaron para darle formación a un par de planteles de reserva, de Atlético Tucumán, de Argentinos, de Quilmes, y bueno, poder hablar con los chicos un poco de la violencia, de qué pasa con las relaciones en las cuales hay un componente violento, y explicarles qué es la violencia simbólica, qué es la violencia económica, cómo la violencia no es solo un puño, y bueno, está bueno, y hablar sobre el consentimiento, la importancia del consentimiento, a poder hablar esto con chicos de 18 años está buenísimo. Y bueno, por ejemplo, hace poco se conoció que un futbolista de Gimnasia, que es chiquito además, tiene 21 años, un colombiano, le erradicaron una denuncia por intento de abuso sexual y acoso sexual. La recepcionista del hotel en el cual vive, que le paga Gimnasia, una chica también chiquita, y el departamento de género de Gimnasia emitió un dictamen, una sugerencia, que era que no jugara Johan Carbonero mientras se resolvía esta situación, y el domingo fue titular. O sea que a veces tenemos departamento de género que lo anotan en la máquina de escribir invisible como los Simpsons. Entonces también eso es una muestra de que todavía falta que nosotras tengamos poder, nosotras y nosotros, porque yo entiendo lo que dice Joaquín, que a veces los acusamos de mansplainear, y es verdad, porque a veces vienen con un enfoque condescendiente, y eso es lo que no está bueno, pero sí está bueno que los hombres se sumen a la lucha de género, porque yo me considero una persona que lucha contra el antisemitismo sin ser judía, soy una persona que lucha contra el racismo teniendo una tez europea, lucho contra toda forma de discriminación, las que sufro y las que no. Entonces me parece que todos y todas tenemos que tomar como propias todas las luchas contra la discriminación, si es que nos sentimos de este lado de la grieta, del lado inclusivo. Así que bueno, eso es todo. Si me quieren preguntar, a disposición. Bueno, Malena reafirma que Moni trabajó acá en el Centro de la Mujer y que... Claro. Y bueno, yo te preguntaba si en este medio periodístico de fútbol los avances, porque has logrado muchos avances, ¿son peleas individuales o hay algún grado de colectivo para poder ir avanzando? Si esto va creciendo, o sea, de un momento a otro la sociedad aceptó el matrimonio igualitario. Pareciera que esto lleva 25 años de lucha tuya. Y sos la primera que llegás, o sea que fue más fácil aquello que esto. Pablo, se cerró el micrófono. Bueno. El de Ángela está cerrado, Pablo. Sí, ahora sí, ahí está. Es una lucha, de alguna manera es una lucha individual, porque desde que yo entré fueron eligiendo a Ángela Lerena, digamos, y siempre mi postura fue, bueno, olvídense de mi género, evalúenme, júzguenme como profesional y no por el hecho de ser mujer. Pero en los últimos años, sí, el movimiento de mujeres se metió en el mundo del fútbol y también nos dio un espaldarazo importante a las mujeres que estamos en este mundo. Por ejemplo...
Yo lo que hago los últimos 10 años son transmisiones de fútbol. Una cosa son los programas, que también hago, que es, bueno, te parás adelante de una cámara y contás, bueno, ayer Argentina le ganó a Perú 2-0, vamos a ver los goles, o un invitado, lo que sea. Y otra cosa es la transmisión. Vos estás en el partido de fútbol y la gente que está mirando a Argentina jugar contra Perú escucha tu voz explicándoles el partido. Eso, la última mujer que lo había hecho, yo había hecho un par de partidos en el 95, 96, hace mil años, pero la última que lo había hecho con regularidad es Cecilia Pirolo, que hace más de 20 años que no hacía más campo de juego, y cuando Fútbol para Todos decide en 2012 poner mujeres en las transmisiones de fútbol, que fuimos Viviana Vila y yo las primeras, ella es la primera comentarista de la historia en televisión, yo soy la primera de la selección, pero ella es la primera en general. Y bueno, ahí nos dio un espaldarazo de alguna manera el movimiento de mujeres, porque el Estado Nacional eligió poner mujeres para cooperar, para colaborar con esta lucha de género que damos. Y bueno, la verdad es que antes de ese momento les decía, hacía como 20 años que una mujer no hacía campo de juego, y a partir del momento que la televisión pública puso, que el Fútbol para Todos puso mujeres, a partir de ese momento todos los programas deportivos, todos los canales deportivos que pasan partidos de fútbol tienen mujeres en sus transmisiones, o sea que fue un cambio total. Hoy ESPN, TNT Sports, que es el mío, todos, Fox, que ya casi no da partidos, pero algunos todavía da, todos tienen mujeres en sus transmisiones porque Fútbol para Todos puso. Y lo mismo pasa con el comentario de la selección, ¿no? Gracias a que el Estado Nacional, a través de Televisión Pública, elige poner una mujer como comentarista, porque Viviana ya no comenta en televisión, estoy segura de que se va a multiplicar también esto. Así que un poco el movimiento de mujeres también empuja. Es una lucha individual en el sentido que el esfuerzo lo hago yo, pero estoy empujada y ayudada por las mujeres. Hay compañeras, Ángela, de las pioneras, algunas viven en Vicente López, algunas no, pero también que han sido parte del trabajo y de la militancia con Moni y Santino, en torno a ocupar espacios y a romper esas barreras, ¿no? Que bueno, que todavía discutiendo en los medios de comunicación, como discutiendo la paridad en los gabinetes o en las listas, ¿no? Que parece que pasó hace mucho, pero no es hace tanto, que tenemos listas mitad y mitad en las que garantizamos la presencia de mujeres en las representaciones políticas. Creo. Sí, bueno, las pioneras, hay algo muy, muy curioso y muy como simpático, pero si lo pensás bastante triste, entre las mujeres futboleras un poco más grandes, de mi edad para arriba, digamos, que es que cada una de nosotras creía que era la única nena a la que le gustaba el fútbol. Y esto tienen las pioneras, que es hermoso, porque hablas con todas, que hoy tienen 60, 65 años, 70, y todas te dicen lo mismo, ¿no? Te dicen, yo creía que era la única nena que jugaba al fútbol. Ellas no sabían que había equipos de fútbol femenino, por ejemplo. Iban a jugar con los varones y si no las dejaban jugar, se terminaba. O intentaban en otro equipo de varones o en el mismo. Pero no sabían que había equipos de mujeres, no sabían que había una selección argentina de mujeres. Y bueno, a mí me ha pasado lo mismo. Yo pensé que era la única nena a la que le gustaba el fútbol en todo el mundo. Y esto porque está muy atomizada la historia del fútbol femenino. Está como negada, ¿no? Entonces, en los últimos años se dio, esto también por supuesto, gracias al movimiento de mujeres, a este ingreso del movimiento de mujeres y el feminismo en el mundo del fútbol, hace que se pongan algunas mujeres a buscar, a revisar esta historia y a encontrar que había un montón de futbolistas, mujeres, que había equipos, que había una selección argentina que, aunque todavía los mundiales femeninos no eran oficiales, se hacían mundiales y en estos mundiales Argentina había, por ejemplo, logrado ganarle a Inglaterra en un Azteca lleno. Ayer le empujó, le encontró las historias, encontró imágenes fotográficas, encontró a estas mujeres, le contaron. Y son mujeres que hoy son abuelas o señoras grandes y capaz que nadie sabe ni siquiera que jugaban en la selección. Y bueno, se recuperó toda esa historia, está buenísimo. Y hoy las chicas pueden soñar con ser futbolistas, pueden soñar con ser periodistas, comentaristas. Y es como que ampliamos los sueños de las nenas. Y eso es hermoso, ¿no? Ya las nenas, solo un dinosaurio le va a decir, pero ¿cómo si sos mujer? Cuando le diga, me gusta el fútbol. Y eso está buenísimo, y bueno, las pioneras en eso fueron muy importantes, y por ejemplo, Lucila Sandoval, Luqui Sandoval es una también de las que se puso a hacer la arqueología de toda esa historia, y es espectacular.
Marcela Cortiela nos dice, ¿qué falta para ocupar las presidencias de los clubes? Tiene que ver con lo que decía antes, que son verdaderos espacios de poder, ¿no? Que no quedarse solamente en las comisiones de género, porque si no pasa lo que vos comentaste antes, ¿no? Bueno, la pregunta es esa, ¿qué falta para ocupar las presidencias? Bueno, hay que avanzar. Es como que no, a veces nos dan espacios de poder muy pequeños o muy marginales, que no detentan mucho poder, y bueno, hay que ir a conquistar más espacios. Lo que pasa es que, bueno, a veces, cuando se habla del cupo, yo estoy a favor del cupo, pero a veces, para mí, lo que hay que ver es como las inferiores, digamos, si en los clubes no hay mujeres participando, no hay mujeres yendo a las asambleas, no hay mujeres interesadas en la política de los clubes, es muy difícil conseguir mujeres que se puedan sentar en una mesa de comisión directiva. Aunque las consigas, no van a tener ningún poder si no vienen militando desde abajo. Entonces, lo mismo en los medios. En los medios a veces, bueno, necesitamos una mujer para conducir un noticiero, vamos a buscar. Y no hay mujeres como lo que hice yo, por ejemplo, que hoy hay muy pocas en la producción, yendo a partidos todos los fines de semana, cubriendo partidos por ahí de ascenso, después los que tienen menos repercusión y son más tranquilos, después vas subiendo de repercusión, haces entrenamientos, vas todos los días, conoces jugadores, técnicos, cómo se trabaja. Muy pocas mujeres hacen eso, casi nadie, las ponen directamente a conducir. Bueno, acá es lo mismo, es como que los clubes necesitamos más mujeres participando, que convoquen mujeres a participar, a dar su opinión, y bueno, y crecer dentro de los espacios de los clubes, crecer por trabajo, por esfuerzo, por cómo se crece en la política, por estar presente, por ser buen militante, por prepotencia de trabajo. Bueno, necesitamos eso, pero necesitamos también que los hombres compartan las tareas domésticas, porque si las asambleas terminan a las 10 de la noche y las mujeres no nos podemos quedar porque tenemos que ir a hacer la comida, es lo mismo. Entonces, bueno, necesitamos repartir mejor adentro de casa para poder ir a los clubes a hacer nuestro aporte. Y después, dentro de esa estructura, sí, tratar de resolver las desigualdades que hacen que haya menos mujeres. Hoy tenemos una mujer presidenta de un club, Lucía Barbuto, es presidenta de Banfield, y no solamente es presidenta mujer, sino que además está embarazada, así que vale doble. Yo, las cosas que hice embarazada, como cuando hice campo de juego, que en Boca River, yo hago campo de juego hace 10 años, y tuve unos cuantos Boca River, pero bueno, uno lo hice con una panza de 7 meses y pico. El partido fue en noviembre y nació en enero, mi hija, está acá. Ahí está la prueba. Bueno, y para mí vale doble, yo me sentía Superman estar en un superclásico, Superwoman, una mujer maravilla, estar en un superclásico y al mismo tiempo, o sea, y además te hago un bebé, y además te hablo de fútbol, ¿no? Y bueno, Lucía es presidenta y está embarazada, así que bueno, es un orgullo y es la única mujer también en el comité ejecutivo de AFA, pero es vocal, no sé si no es suplente o vocal, tiene poco poder, la verdad. Así que bueno, necesitamos más mujeres que se involucren y que de abajo para arriba se dé ese crecimiento de nuestro género en los clubes. Juan Saavedra nos dice que también hay una comentarista de Vox, que es muy buena, que es Silvana Carcetti, que es otro de los deportes que en alguna vez fue solo patrimonio exclusivo de los varones, y te pregunta si se conocen entre... No, la conozco de boxeo, el boxeo es peor, boxeo y automovilismo son los únicos más machistas que el fútbol que yo conozca. Una vez en automovilismo, cuando vino a la Fórmula 1 hace 1000 años, Argentina hace como 15 años, levanté la mano, hice una pregunta en una conferencia de prensa y se dieron vuelta a todos así los periodistas como diciendo, ¡una mina! ¡Pregunta! Me pusieron una cara y el tipo me contestó con un desprecio del entrevistado asqueroso en una conferencia de prensa y dije, ah, bueno, son un amor acá. Y en boxeo también son muy machistas y está, por ejemplo, yo a Rosana no la conozco, recién la escucho nombrar, pero bueno, le voy a prestar atención. Pero, por ejemplo, Carolina Duer, que es campeona mundial de boxeo, le dicen la Barbie de acero, ha comentado partidos en televisión pública y le hacen los mismos comentarios que nos hacen a todas las mujeres. No sabes nada de boxeo, la mina es campeona mundial de boxeo, pero como carece de miembro masculino, no llega a comprender completamente el deporte del cual es campeona mundial, ¿no? Y por el cual se come piñas y da piñas, pero no, se ve que no lo entiende bien. Así que, bueno, a todas nos pasa un poco lo mismo. Se nos dice que como que no llegamos a la bueno, comprensión total del deporte. Susana nos pregunta si influyó la lucha de la que vos hablaste en la creación del nuevo reality de la TV pública que busca mujeres relatoras.
Sí, seguro que sí. Nos están faltando, relatora. Yo el reality me enteré ayer, mucha gente me preguntó y por eso me puse a averiguar, pero no tengo por ahora nada que ver. No sé si la televisión pública me querrá involucrar, por ahora no. Pero sí, ahora hay una demanda. De golpe cayeron todos en que si vos querés que te miren las mujeres, tenés que poner mujeres a hablar. Y se dieron cuenta de que la FIFA, por ejemplo, está invirtiendo 1.000 millones de dólares en 4 años para estimular el fútbol femenino. Esa es la plata que viene para que las chicas cobren, porque muchas veces uno de los cuestionamientos que se hace al fútbol femenino es que no da plata, como si la única lógica posible en el mundo fuera que da dinero y que no, ¿no? Pero además es una inversión, el día de mañana va a dar dinero, se dio cuenta la FIFA, lo sabe, y por eso pone muchísimo dinero en el fútbol femenino, porque tenés como mercado potencial la mitad de la humanidad, como jugadoras, como árbitras, como técnicas, como espectadoras, como compradoras de camiseta, de botines, de todo, como compradoras de la Coca-Cola que publicitaste en el entretiempo. Todo el negocio multi, recontramillonario del fútbol se puede duplicar prácticamente si se incluyen las mujeres. Y entonces ahora, que además quedás bien con la lucha de género, salen corriendo a buscar mujeres, y bueno, es lo que le decía, no hay mujeres formándose, no es que vas a ir a ESPN y en la redacción de ESPN vas a encontrar 10 mujeres y que ya vienen sabiendo de fútbol, sabiendo cómo se trabaja, sabiendo de deporte, que fueron a un Juego Olímpico, que fueron a algún Mundial o a una Copa América, no hay casi, hay muy pocas. Entonces tienen que ir a hacer un casting, un reality, y bueno, está bien, porque no hay relatoras. Pasa muchas veces que las chicas no se animan también, porque tantas veces te dijeron que no servís para esto, que un poco te lo crees por ahí. Pero bueno, a mí me gusta estimular a que todo el mundo que quiera hable de fútbol. Tampoco creo que haya que ser un especialista para opinar. Puedes opinar como opinás de política, como opinás de cocina o de moda. Y bueno, tu opinión tendrá el valor de alguien medio amateur, pero con todo el derecho a opinar y a sentirse parte. Nos recuerda Rubén que si luego esto quieren compartirlo, está en el canal de YouTube del Ateneo, así que si se quiere difundir entre los amigos, compañeros o familiares, se puede volver a ver. Caro nos dice, con respecto al plan integral de fútbol femenino presentado por la AFA, ¿estás de acuerdo con los puntos? ¿Algo que creas importante, que faltó agregar? No, estoy muy de acuerdo. La verdad es que la AFA está trabajando bien con el fútbol femenino. Esto a veces genera como diferencias con otras feministas que piensan que por ahí lo que hay que hacer es como seguir reclamando desde un lugar medio del enojo y del inconformismo, y yo, si bien nunca voy a dejar de reclamar, y de hecho en los propios partidos que comento, yo comento fútbol femenino también, cada partido que comento por TNT Sports, enumero todo lo que falta y pido y reclamo y exijo, pero hay que reconocer que la AFA lo profesionalizó de una forma un poco limitada, pero lo hizo, y este proyecto que tiene la AFA está bueno. Después algunos dicen, bueno, pero las intenciones de chiquitas, bueno, yo no juzgo intenciones, porque para mí, qué sé yo, la asignación universal por hijo, ¿para qué se puso? No me interesa. ¿Cuál es la intención de recuperar las FJP o aerolíneas? No me interesa, me interesa que se hizo. Y eso es lo importante, y en el fútbol lo mismo, me interesa que se profesionalizó el fútbol femenino, que se esté invirtiendo plata, y este proyecto, este plan de la AFA, dan la tecla en varios de los problemas que tenemos en el femenino. Por ejemplo, una mujer, una nena a la que le gusta jugar a la pelota, llega a un club, vamos a suponer a Platense, y nunca hizo inferiores, entonces tiene 16, 17 años, y tiene talento para jugar a la pelota, pero nadie le enseñó, nadie la pulió, mientras que ese mismo adolescente, nacido varón, desde los 4 o 5 años encuentra un club donde le enseñan a pegarle con las dos piernas, a pegarle con las dos parietales, le enseñan cómo alimentarse, le enseñan cómo hacer ejercicio y cuidar su cuerpo, le enseñan a patear un penal con gente mirando y cómo soportar la presión, le enseñan sistemas tácticos, cómo se juega con doble 5, cómo se juega con un 5, cómo se juega con 3 en el fondo. Todo esto le falta a la mujer. Y esto es una de las cosas que propone la AFA, o que en realidad, por suerte, no propone, obliga a que tengan los equipos femeninos que quieran disputar el torneo de primera división, tienen que tener divisiones inferiores. Por lo menos una el año que viene, y no lo tengo bien presente, pero creo que son 2 el año siguiente. O sea, va sumando progresivamente divisiones inferiores, no como tiene los varones, 9.ª, 8.ª, 7.ª, 6.ª, 5.ª, 4.ª, pero empieza por una y después otra, otro nivel. Eso por un lado. Y después también va a ir creciendo en federalismo, porque
por ahí no todos y todas están informados, pero el torneo femenino tiene todos equipos de Capital y Gran Buenos Aires, los dos de La Plata y un rosarino, que es Central. No hay más equipos del interior, no hay cordobeses, no hay tucumano, no hay mendocino. Y bueno, eso también es algo a corregir, y va a haber una copa, una especie de copa argentina, que van a disputar equipos de todo el país, que eso también está bueno. Y bueno, sí, dan la tecla, por ejemplo, también aumenta contratos, porque hoy tienen 8 contratos cada club, y ya saben que el fútbol se juega con 11, así que ningún equipo tiene 8 nomás. Hay algunos que le pagan a todas, hay otros que le pagan a 20, a 16, y hay otros que le pagan a 8 solamente. Y bueno, esto también es algo que en ese proyecto de la AFA va a ser obligatorio, subir la cantidad de contratos de 8 a 12, después a 16. Y bueno, es un proyecto que está bueno, que progresivamente va dando en la tecla con cuestiones que necesita el fútbol femenino. Bueno, respetando tus tiempos, nos quedan solo 5 minutos, y Julio Cereza, concejal también de aquí en Vicente López, pide la palabra, y tenemos una pregunta más también que nos hace Sara. Así que Julio, si querés hacer, y después le hacemos la pregunta de Sara, y cerraría Laura. ¿Tiene abierto el micrófono, Julio? Sí, ahí lo abrí. Bueno, gracias por la palabra, y la verdad que Ángela, es un placer escucharte, por muchas cosas, porque por la lucha, porque todo se gana con la lucha. Creo que las mujeres han ganado con la lucha y con la pelea todo lo que han ganado hasta ahora. Nos han cambiado la vida, porque muchos de nosotros, los más grandes, hemos aprendido de las compañeras muchas cosas que durante nuestra vida no sabíamos. Pero además, quiero tomar como referencia, yo soy profe de educación física, y entonces yo en la escuela daba fútbol a las chicas y a los varones. Y las chicas, yo trabajaba en un lugar, en la escuela 30, con sectores populares, y las chicas jugaban bárbaro, y no tenía contra quién jugar, contra otros colegios, porque era costumbre no poder jugar. Y la verdad es que era muy buena jugando, y cuesta mucho, o costaba mucho, ahora mucho menos, pero también hubo proyectos. Nosotros llevamos proyectos al municipio para que aquellos clubes que tengan fútbol 5 masculino tengan la obligación de tener fútbol 5 femenino. Que sea una obligación, es decir, que lo armen y vean cómo lo arman. O por lo menos, si no hacen fútbol, hacer algún otro deporte. Pero obligarlas a que las chicas puedan tener un espacio para poder hacer deportes. Yo que trabajé en fútbol y trabajé en hockey, es verdad lo que vos decís, no hay diferencias. Se juega con líberos, se juega con las mismas condiciones. Entonces, no es entendible por qué pasa esto. Pero la verdad es que hemos ganado muchos espacios. Voy a nombrar la presidenta de Temperley, que fue una de las primeras. Temperley se desfederó, se tuvo que ir, y ella volvió a traerlo, ordenó las finanzas y al club, y lo volvió a traer, ingresar en la D, y volvió a ascender hasta que llegó a Primera División. Esos son los ejemplos de lucha y de vida que hacen, como la tuya, y como que creo que van a ser estas comentaristas deportivas, las que vengan, también van a hacer camino. Hay que hacer camino, y nosotros, los compañeros, lo que tenemos que ayudar es hacer ese camino a las compañeras. También ayudar, y hablo de compañeros, y no hablo de hombres solamente, porque los compañeros tenemos que hacer conciencia de que hay que abrir y hay que ayudar a abrir esos caminos. Y tenemos que ser solidarios para abrir esos caminos, porque la igualdad es lo más importante. Así que agradezco tu presencia, agradezco que hables como hablas. Estuve escuchando algunas notas, tuyas, y viendo las notas me doy cuenta que cuando te critican, los que te critican, estás bien ubicada en el lugar donde estás. Tenelo por seguro. Siempre decimos nosotros que si la sociedad rural está en una vereda, nosotros tenemos que estar de la vereda enfrente. Y si los que te critican a vos están de una vereda, estate seguro que nosotros tenemos que estar de la vereda enfrente. Gracias. Gracias, Julio. Y la última pregunta, para respetar los tiempos, Sara nos... Está pidiendo a Ángela el micrófono. ¿Cómo? Está pidiendo a Ángela el micrófono. Ah.
Ahí está. No, le quería decir gracias a Julio. Una razón bastante importante por la que me tienen bronca es porque yo me crié, digamos, con ellos, entonces los conozco bien. Sé toda la cómo funciona su cabeza, cómo funciona su cultura, qué piensan. Y bueno, la verdad que alguien que diga la meritocracia es mentira, desde un lugar por ahí de no estar insertado en el sistema, se le puede adjudicar que es un fracasado, pero que alguien diga, mira, la meritocracia no funciona, y vos cómo llegaste ahí, bueno, pero yo pude ir, cuando yo iba a la universidad no tenía que poner plata en mi casa, entonces pude estudiar dos carreras al mismo tiempo y trabajar, pero podía usar mi platita para estudiar y no tenía que poner en mi casa, no tenía que cuidar hermanitos. Yo hablo inglés, entonces cuando yo presento un currículum con inglés, no es lo mismo que un currículum sin inglés. Cuando vos decís que vivís en Martínez, no es lo mismo que decir que vivís en la 1114. Son un montón de aspectos que, con los cuales combato la idea de meritocracia, la idea de que funciona, ¿no? O sea, ojalá funcionara, pero la idea de que funciona la meritocracia la combato desde el lugar de los ganadores y eso los vuelve, ¿no? Así que bueno, gracias por tus palabras y con respecto a que los hombres también son parte de esta lucha, bueno, yo tengo formación marxista y en Federico Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, habla mucho de cómo la mujer es el proletario de la familia, ¿no? Entonces, si creemos en la liberación de nuestros pueblos, no podemos creer que puede haber mujeres oprimidas dentro de un pueblo libre, ¿no? Para que el pueblo sea libre, todos y todas tenemos que ser libres, los homosexuales que sufren discriminación, los trans, les trans, las mujeres, y bueno, toda persona que de alguna manera sea oprimida o sufra discriminación, tiene que ser nuestra causa, seamos o no mujeres. Por eso es la causa de los compañeros. No pueden venir a mansplainear y a explicarnos qué hacer, pero se pueden sumar con mucho gusto porque la causa es también de ustedes, de todos los y las que luchamos. Bueno, justamente la pregunta de Sara tenía que ver con esto, que vos hablás de política y militás, si esto además te trae entre tus pares y en los medios algún problema aparte, donde estás trabajando. Bueno, que me echen, me trajo que me echen, que me eche Teis Sports, que no, sí, en otras empresas me dijeran, si seguís hablando de política no tenés futuro acá, que otras empresas me dijeran, te queríamos llamar, pero vimos que estás muy, muy politizada, entonces decidimos no llamarte. A veces me convocan para charlas y al día anterior se cae curiosamente la charla y yo digo, bueno, alguien me googleó. A veces pasa, y bueno, sí, pierdo. Tengo mucha más violencia simbólica que las otras mujeres periodistas por hablar de política, y bueno, pero... es quien soy, yo cuando di toda esta pelea por ser periodista deportiva, yo podría trabajar de otra cosa, estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social y bueno, podría haber trabajado de otro tipo de periodismo, pero cuando luché tanto por hacer esto es porque quería ser yo misma, y también la política es parte de quien soy, y yo no me sentiría, no me saldría, espera mi amor. No me saldría a ser parte de una sociedad sin hacer lo posible para transformarla para mejor, así que bueno, no, ni me planteo no pagar ese precio porque es el precio que pago por ser yo misma y también por dar una lucha que creo justa, ¿no? Y que me voy a morir dándola. Laura, agradecerte, Ángela, sabemos lo difícil que es eso, somos mamás, muchas de las que estamos acá, y sabemos lo que cuesta dar todas estas batallas, maternar con ganas y con amor, militar diferentes causas, codearnos, porque no es todo color de rosas y genera mucho dolor, mucha angustia, muchas tensiones, pelearse con los que uno a veces se encuentra en el camino, porque no siempre te hacen piecito, como decía Marce, pero bueno, tenemos en claro que es la única manera, y que además hacemos el esfuerzo de criar a nuestros hijos con ese ejemplo. Así que no robarte más tiempo, agradecerte por compartir con nosotras y con nosotras este ratito. Y obviamente que te vamos a seguir molestando probablemente el año que viene, esperemos que con la posibilidad de encontrarnos físicamente, volviendo a lo que tanto nos convoca, que es volver a vernos en los lugares, en los diferentes lugares de lucha que tenemos en el distrito. Agradecerle a mis compañeras del bloque, que a mis compañeras del bloque que están
tomado esta propuesta y a todos los compañeros y compañeras que han participado de esta charla tan agradable y tan motivadora, ¿no? Porque me parece que también demuestra que si uno se compromete con lo que quiere, con lo que desea, no hay nada que sea imposible. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los micrófonos y dar un aplauso, ¿no? Pueden habilitar los micrófonos. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Y fuerza, a seguir luchando. Un proyecto de ley. Sí. Y que sea ley. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Chao, chao.